Quando cantava un cucù mutapero lucignali, lui cantò a le corne chi ne parò un generale, a gallina facevo anche senza nidi tali. Che lo regne sia sempre in tali monta la calata, che lo canti l'allegria e l'indipendenza amata, e chi santa libertà e sia sempre sposata. E chi santa libertà e sia sempre sposata. Con guarda nel mio cuore, lo nostro amore, le bellezze di santo, paradite al cuore. Felice perché io ti amo. Esta película forma parte del primer periodo de trabajo de Renoir en el sonido, que es un periodo que es previo a sus grandes clásicos y éxitos en el cine, que fueron inmediatamente después de Tony las películas La Gran Ilusión y La Bestia Humana, que fueron éxitos inmediatos, y otro que fue un fracaso en ese momento, pero después se convirtió en un gran clásico del cine, que es Las Reglas del Juego. Esas tres películas son como el momento más de mayor despliegue y esplendor de público del cine de Renoir, que luego se interrumpió con la Segunda Guerra Mundial, con la partida de Renoir a Estados Unidos, y luego ya volvió a Francia a trabajar en algún momento, y finalmente se quedó en Estados Unidos, lugar donde murió muchos años después. Entonces, la película Tony es de algún modo la culminación de toda una primera fase de trabajo que venía, en el caso de Renoir, desde el cine mudo, época en la cual él había experimentado en distintos tipos de relatos, algunos relatos incluso de ciencia ficción, cómicos, con baile, también otras películas como, al contrario, unos dramas como psicológicos, en fin, una serie de variantes con las que había trabajado, y a partir de la llegada del sonido, había incursionado más en una línea que podríamos llamar realista del cine. Había hecho adaptaciones de varias novelas y había hecho un conjunto de películas con personajes populares, digámoslo así, protagonizadas por Michel Simon, y que iban a llegar a esta película Tony del año 36, como les decía, en su máxima culminación, que es curiosamente una película que introduce una variante que no había sido tan utilizada en el cine antes, que es el uso de actores totalmente desconocidos y de filmación en exteriores. Es una película situada en el sur de Francia y trata de un emigrante italiano que va al sur de Francia a trabajar y se une a una suerte de colonia de inmigrantes. Todos ellos que trabajan o bien en el campo o bien en una cantera que hay ahí donde extraen piedras para la construcción. Y entonces hay ciudadanos de distintos países, pero además de franceses, que son los menos, hay muchos españoles y italianos. Entonces Tony es un inmigrante italiano y viviendo en una pensión donde viven todos los demás trabajadores, se enamora de la dueña de la pensión, pero luego muy prontamente descubre que su gran amor es una sobrina española de un campesino que vive al lado,
Y ahí se desencadena entonces una trama social y amorosa, tal como hemos visto que es común en las películas que haya distintas capas o distintas tramas ocurriendo al mismo tiempo. En esta película todavía podemos percibir algunos elementos, algunos resabios de la época en que el cine era mudo y por lo mismo la música tenía un rol permanente que iba llenando, digámoslo, el espacio fílmico, el espacio que el espectador veía. Toda la película está hilada por los cantos de los inmigrantes que van con su guitarra. Empiezan desde que llegan en el tren a la ciudad sureña francesa, que no se especifica cuál es, pero es una ciudad en el sur, cada cierto tiempo los volvemos a escuchar cantando con sus guitarras y termina la película con unos nuevos inmigrantes que llegan y también ellos cantando sus canciones. Es un periodo en el cual justamente se está produciendo el tránsito desde el cine mudo al cine sonoro. Y el caso de Renoir es ejemplar, como lo es el de otros cineastas franceses de esa época, en particular el caso de René Clair, contemporáneo de Renoir, tal vez quien en su película Bajo los techos de París muestra con más elocuencia todavía esta experimentación de adaptación del sonido al cine. Renoir tiene entonces la peculiaridad de ser el hijo de un pintor muy importante, Pierre-Auguste Renoir, en cuyas pinturas de finales del siglo XIX, 1895-96, pueden ustedes encontrar retratos del niño de 5 años, que era, o de menos, que era Renoir, el cineasta en ese momento. Tuvo un vínculo el cineasta Jean Renoir con sus parientes y los hizo trabajar en muchas de sus películas, en particular en una que es casi una suerte de homenaje a la pintura, al espacio y a la luz de su padre, que se llama Un paseo campestre o Un día de campo, que filmó inmediatamente en el mismo año o el año anterior a Tony y que no se estrenó, sin embargo, sino hasta después de la guerra y cuando se encontraron algunos de sus, se encontraron las latas con la película. Está la película Tony en medio de este desarrollo del cine sonoro y el espacio de la pintura de Renoir y de las películas, eso por un lado, y por el otro, las películas clásicas que iban a ser los mayores éxitos del propio Renoir. Tiene Tony un conjunto de elementos peculiares muy significativos. Primero, aparece algo que se va a notar después en otras películas también de Renoir, pero que aquí aparece con mayor claridad, el dominio de Renoir de lo que podríamos llamar la dirección escénica, es decir, la disposición y movimiento de los personajes con respecto a la ubicación de la cámara. Todo el movimiento va a desarrollarse en algo que se llama la profundidad de campo, que utiliza mucho Renoir, y que es perceptible en distintas secuencias en las cuales ocurren en primer plano algún hecho, alguna acción importante en la película, y en planos posteriores vemos, qué sé yo, a otros trabajadores que se están preparando para salir. Todo, suele ocurrir esto en este tipo de plano cuando hay corredores en una casa o pasillos largos, entonces en los primeros planos vemos ciertas acciones y en los planos posteriores vemos otras que están ocurriendo paralelamente. Ese tipo de plano que era factible de realizar desde el comienzo del cine, pero que no se aprovechaba dramáticamente, es decir, que es tener en foco todo el espacio en profundidad. Renoir lo va a aprovechar con mucha claridad, tanto en Tony como en sus películas posteriores, y va a ser algo que van a recoger de su cine
cineastas posteriores de la posguerra en Europa, sobre todo en Italia y en Francia, en la misma Francia. Bien, además de esta utilización de la profundidad de campo que van a ver en Tony, aparece hay un segundo rasgo del cine de Renoir, que es la transición dramática, es decir, cuando los dos acontecimientos no están ocurriendo simultáneamente en la profundidad del mismo plano, transita desde una situación dramática a otra, haciendo unos planos muy cuidados desde una situación a la otra, atravesando, filmando las construcciones, filmando la casa, filmando la pared de la casa, filmando o siguiendo el hilo, qué sé yo, de una tubería o cosas por el estilo. Hay una filmación en el caso de Renoir para hacer estos tránsitos dramáticos de las piezas de arquitectura, de las casas o de las construcciones, que tienen un efecto en el espectador bastante sorprendente en unos casos, cuando podemos pasar de una conversación común sobre comida, por ejemplo, a una disputa amorosa entre otros personajes simplemente moviéndonos por una pared. O bien tiene también efectos de inminencia de cierta acción, como por ejemplo en la misma Tony, cuando van a ver, ha ocurrido una muerte, un asesinato, y vienen dos personajes a una casa donde este hecho ha ocurrido. Entonces, para generar el efecto de inminencia, de que se descubra lo que ocurrió, también nuevamente filma solamente el exterior de la casa, las paredes, Renoir, y eso nos hace entrar a la casa, ¿eh? Puede decir, se transita desde el exterior de la casa al interior gracias a esta filmación de las paredes. Es un recurso que utiliza bastante Renoir y que no solo vamos a ver en esta película suya, sino en varias de las otras que hizo después. Y muchas filmaciones en interiores reales, es decir, no en interiores de estudio, van a aparecer también en esta película, que es un elemento que va a ser recogido con mucha fuerza por el neorrealismo italiano a partir del año 45. La influencia del cine de Renoir sobre el neorrealismo italiano es difícil de cuantificar, pero es sin duda muy, muy grande si ustedes comparan también, por ejemplo, planos finales de Roma Ciudad Abierta o de gente caminando en general, en cualquier film de Rossellini o de Visconti, van a poder retrotraerlo a, por ejemplo, los inmigrantes, la caminata de los inmigrantes llegando al andén en Tony. Respecto a las dobles tramas, hay un uso de ciertas situaciones en las cuales están insertos los personajes que tienen una función bastante importante. Por ejemplo, hay una en Tony también, van a encontrar a dos personajes conversando en la cantera, y al fondo tiene que haber una detonación, en la profundidad del plano tiene que haber una detonación de modo tal que la piedra se rompa y por lo mismo la puedan usar. Entonces, hay una interacción entre lo que están conversando ellos, que es algo vinculado a los hechos amorosos de la película, y la detonación, que es parte de su trabajo. Entonces se mezclan esos dos temas, y muchas veces estas dobles tramas, que aquí se dan en un caso puntual, estas dobles tramas interactúan y su ponderación no es tan clara. Es decir, muchas veces podemos, como observadores, dirigir más nuestra atención hacia la que aparentemente es la trama secundaria, es decir, la detonación que va a ocurrir ahí, que no debiera causar ningún problema, respecto de la discusión que están teniendo los personajes. Lo que es un elemento que va a considerar, a recuperar con mucha fuerza otro movimiento cinematográfico posterior, que es la nueva ola francesa, en particular el otro gran cineasta francés del siglo, que es François Truffaut, quien va a seguir con mucha cercanía y proximidad el trabajo de Renoir, y en particular en su primera película de largometraje, que se llama Los 400 golpes,
va a tomar la expresión, esto no es seguro porque es una expresión coloquial de la película Tony, donde es usada un par de veces, y creo yo también va a ser muy influenciado por la carrera final de Tony por la línea del tren, y por ese como viaducto por el que corre Tony, para el plano y la secuencia final de los 400 golpes. Entonces, los efectos del cine de Renoir, y en particular de la película, en este caso Tony, en estos elementos que les he dado, van a tener una duración mucho más larga de lo que en principio tuvo la propia película Tony, que no fue tan exitosa en su inicio, aun cuando tenía cierta trama que podía resultar muy atractiva.